¿Qué hacemos frente a uno de los monumentos clásicos de esta ciudad con las Scrambler Urban Motard y la 1100 Tribute Pro? Pues es que no sé si lo sabes, pero Madrid es una ciudad con mucha influencia italiana en su arquitectura y en sus costumbres. Así que si quieres, cogemos estas motos, nos damos una vuelta por esta parte de la ciudad y así lo vemos, que además tiene mucho que ver con estas motos, porque tiene ese estilo clásico, pero con toques modernos. Pues venga, vamos. Pues Sergio, qué mejor sitio que hablar de diseño que aquí, que estamos rodeados de un montón de firmas italianas que tienen mucho que ver con este tema. Pues sí, está claro que todo lo que fabrican y diseñan los italianos tiene ese toque diferenciador. De hecho, la marca tiene el centro estilo Ducati, que se ha inspirado en los años 70 con ese amarillo ocre y el logo de Giugiaro para fabricar este depósito tan espectacular. Ese estilo me encanta y es verdad que salta a la vista cómo cuidan el detalle. A mí personalmente me gusta cómo han jugado aquí con el diseño del rojo y blanco, inspirado en la GP19. Y también este estilo urban de grafitis con el logo. Otras cosas que me gustan mucho es el asiento plano, estas solapas aquí para poner el dorsal, sus sujetadores dorsales, y el guardabarros alto que le da este estilo. De verdad que tienen un estilo súper moderno, súper vanguardista. Aquí es un poquito más retro, con retrovisores redondos, este asiento plano en color marrón y las llantas de radios, pero las sensaciones son de moto moderna, porque luego monta suspensiones de calidad, como esa horquilla invertida de 45 milímetros o las pinzas de freno Brembo monobloque. Me está entrando un poquito de hambre, ¿vamos a comer algo? Venga, vamos a reponer fuerzas. ¿Qué tenemos aquí, Bea? Bueno, pues la comida italiana es otra clara influencia, que últimamente es verdad que está más enfocada a la cocina de autor, pero que busca modernizarse sin perder esa esencia. Pues parece que estés hablando de nuestras motos, Bea, porque cuando dices Ducati se asocia siempre a tecnología y prestaciones. De hecho, yo soy muy fan de todas las ayudas electrónicas que ha desarrollado la marca en los últimos años, como esos modos de gestión de motor, control de tracción y ABS, unos sistemas que precisamente monta esta Tribute Pro. Es verdad que este modelo no tiene tanta electrónica, tiene un motor de 803 centímetros cúbicos con 73 caballos de potencia y eso no requiere tanta electrónica, pero lo que sí que tiene es el Cornering ABS que nos ayuda en las frenadas de emergencia, en el paso por curva y también en esos adoquines que nos encontramos por la ciudad, que eso es un punto muy positivo. Sí, señora. Esta ha comido un poco más pasta que la tuya porque tiene un motor de 1079 con 86 caballos, pero realmente es una moto que tiene la potencia del bicilíndrico y no pierde esa suavidad luego en ciudad. Y además, mira, le das aquí y ya asocias el modo de conducción a cada situación en la que estás pilotando la moto. A mí personalmente lo que más me ha gustado de la Urban Motard es la agilidad que tiene. Me ha resultado muy ágil, muy fácil de moverme por ciudad. Pues yo, mira, te tengo que decir que ya me estoy haciendo un poco mayor y aunque me encanta que las motos sean muy completas y muy electrónicas, me tira mucho este estilo retro. Pues ahora sí que sí, Sergio, vamos a comer y luego nos las cambiamos. Venga, hecho, vamos. Vamos.